Hola. Buenas tardes, Freddy. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Ariel. Paz. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, de a poquito. Buenas tardes. ¿Cómo están? Se va armando la reunión. Bueno, Ariel, te cuento igual delante de todos. Ahora, en un momentito más, te designo host, anfitrión, para asegurarme que puedas compartir el material. Yo voy a seguir acá igual en la clase. Por ahí apago la camarita porque aprovecho a hacer unas cosas ahí en el campus, que de hecho recién habilité material que siempre tenemos subido en la bolilla 11, que es un poco la de los contenidos que vas a abordar hoy. Así que simplemente hasta que nos pongamos todos en orden. ¿Me copias bien, Ariel? ¿Sí? ¿Lo escucho bien? Perfecto. Buenísimo. Yo también por ahí voy a desactivar la cámara, así tengo buena conectividad. Bien. Pero bueno, no soy un robot. Más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno, espera que te voy a convertir en host mientras tanto. Total, seguimos. Doctor, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Recién ingreso. Quería preguntarle si puedo solucionar algo con el tema de la fecha del parcial. Somos algunos de los chicos de los que rendimos reales. Ah, bueno, aprovecho, está bien que me lo preguntes, porque ayer me llamó un compañero de ustedes, Fernando, que está en el centro, transmitiéndome la inquietud. En realidad una picardía, porque la fecha la sabemos desde hace 3 meses. Yo no quise sorprenderlos y por eso la idea no era modificarla, porque yo le ofrecí cambiarla. Lo que no puedo es desdoblar los exámenes, porque ustedes saben que en el sistema multiple choice, para que sea parejo para todos, hacemos una cantidad grande de preguntas, que el sistema las reparte aleatoriamente, etcétera, etcétera, lo que me obligaría a hacer otro examen distinto. Entonces, en principio, lo que estábamos por resolver es que los que efectivamente daban reales, no los que tentativamente, por ahí estoy cursando, el alumno que rindió reales el día 3, que creo que era el problema con el conflicto, en vez de dar el parcial del recuperatorio, y si tuviera dificultades en el recuperatorio, le tomamos un examen oral después, porque no puedo hacer todo un examen para 2 o 3 alumnos, porque tampoco teníamos la certeza de cómo fuera a ser. Lo que quedó Fernando de Estefanis era contarme cuántos se encontraban en ese caso, y en principio la alternativa era esa, seguir con el parcial el día 2, como estaba programado, el recuperatorio el día 9. E insisto, aquellos que rindieron efectivamente reales el día 3, que me lo pueden acreditar de cualquier modo, si les llegara a ir mal en el recuperatorio, les damos una chance más, pero de manera oral, porque insisto, es muy complejo preparar los exámenes. Esta nueva modalidad nos exige este tipo de cosas, pero bueno, le ponemos el hombro. Así que esa es la idea. Estábamos hablándolo, insisto, la charla fue de ayer, pero supongo que ya para mañana lo podremos confirmar. O sea, No profe, sé si. que en el caso de que nosotros igual, de todas formas, por más que rindamos el 3, lleguemos con los temas a estudiar y nos presentemos el 2, después tenemos la estancia de recuperatorio normal como todos. Ahora, si no nos Claro, por presentamos el 2, supuesto. tenemos recuperatorio más el oral.
siempre y cuando no nos presentemos el 2. Claro, si no se presentan el 2 porque rindieron el 3, sí, exactamente. Porque yo voy a Eso ver, no. organizar el estudio y los horarios, y si llego a Bien, estudiar sí, bien no las hace dos materias, falta. me presento. Me lo dicen después. ¿Cuándo lo conversamos eso? El 9, cuando le fue mal a alguien Claro, le que digo, no ¿esta es había mi primera rendido vez o no? parcial. Claro. Claro, exactamente. Pero no nos Claro. compliquemos, lo vamos a solucionar, Bueno, ¿eh? muchas Igual está gracias. bien gracias a vos que me lo preguntaste, así se lo conté un poquito a todos, porque yo estoy entusiasmado con Profe. la clase de Ariel ahora y estoy tan contento con eso que me había olvidado de estos detalles, ¿eh? Profe, Bueno. una, ¿le puedo hacer una consulta? También, claro que sí. También respecto a los parciales, no, también que avisen si en la medida de lo posible si se va a mantener o no la fecha, porque yo, por ejemplo, rindo el 4 y por ahora está todo bien, pero si la llegan a cambiar, tengo miedo que se vuelva a generar la No, misma no, situación no. con respecto a otras fechas, por ejemplo, que la pongan en 5, por decirlo. No, Constanza, justamente lo que se nos pidió fue, cuando comenzábamos la clase, la cursada, indicar fechas de exámenes, de recuperatorios, métodos de evaluación, etcétera, etcétera, para que no hubiera sorpresas. De hecho, nos fue muy bien en el primer parcial, que siempre es el más difícil, inclusive para los docentes, no hubo inconvenientes. Para el recuperatorio va a ser exactamente todo igual. La fecha ya está preestablecida. Esta situación atípica que se da con algunos poquitos que han tenido un tema puntual con reales, la vamos a tratar de solucionar, pero la fecha no se cambia y ya en la semana que viene les voy a subir el temario, más allá de que son los temas que se dieron en clase, lo mismo que el primer parcial, les voy a dar una guía de todos los temas, inclusive de los fallos sobre los que se va a preguntar, etcétera, etcétera. Todo igual que hasta ahora, ¿eh? Claro, no, yo porque quizás solucionaban uno y después les generaban problemas con otros. Pero No, bueno, no, por gracias. eso tenemos que ser respetuosos de lo que dijimos el primer día. Justamente, no queremos modificarlo por eso. Vamos a Profe, ¿el intentar. congreso que hubo entra en el temario de temas de Ah, examen? vos sabés que viene el campus una pregunta que no llegué a responder, que pensaba hacerlo ahora, pero bueno, en realidad la jornada fue muy amplia. Si bien los contenidos fueron riquísimos y estamos felices de ese simposio sobre el cambio climático, no vamos a hacer preguntas puntuales de eso. Queríamos invitarlos a que participaran, que conocieran expositores locales e internacionales, pero salvo algún temita que demos nosotros puntualmente y que yo les indique, no, porque fue muy amplio. Fueron 2 días de debate fantásticos, pero no para tomar un examen, no, no, porque escaparía a lo que es una evaluación de grado, que en eso estamos. Así que no, no se preocupen. Insisto, les vamos a dar el temario, no se desesperen. Bueno, por supuesto quedo abierto a las preguntas antes, después y por el chat, como siempre, pero hoy, como les había anticipado, va a dar clases, como lo hace habitualmente en la cátedra, ya hemos pedido que lo designen en nuestro equipo estable al doctor Ariel Genovese. Ariel es egresado de esta Facultad de Derecho, es un consultor jurídico ambiental. La verdad que si yo tengo que destacar algo de la trayectoria de Ariel, es que justamente es una de esas personas que conjugan la teoría con la práctica, es decir, es un hombre de campo de acción. No todos los días nos encontramos con ese perfil, lo que lo enriquece a él y nos enriquece a nosotros, como alumnos, en mi caso, como amigo. Pero aún así, él es una persona muy comprometida como abogado dentro del Poder Judicial. Hoy está cumpliendo un rol increíble, ya que es el coordinador general de un programa de capacitación en derecho ambiental que ha creado el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte. Es decir, la idea es que él capacite a todos los miembros del Poder Judicial que no han tenido la fortuna de cursar esta materia con nosotros, si no lo serían, pero personas más que capacitadas. Pero en definitiva, su compromiso es con la docencia. Y como si fuera poco, le toca dar la bolilla que más me gusta a mí del programa, que es la 11, porque va a hablar de reservas, de áreas protegidas, de parques en general. Después, bueno, haremos un tamiz. Así que, bueno, yo los dejo con Ariel para que disfruten la clase. Sigo estando aquí.
participando por cualquier cuestión que necesiten. Ariel, te cedo como host, como administrador, para que puedas compartir la información. Bueno, y al final de la clase me pongo en pantalla de vuelta para cualquier cosa que surja. De todos modos, mañana siguen con Gaby García Minera a las 18:30. Por supuesto que los temas que va a dar Ariel van a ser evaluados en su momento porque forman parte del material de la cursada, habitual. Te paso, Ariel, ¿ok? Fantástico. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora les va, cuando cortes, les paso las preguntas de examen a los chicos, entonces, como para tener un poco de entusiasmo en el público, de esta bolilla y de las otras, incluso. A ver si se quedan hasta las 8. ¿Hasta qué hora tenemos, Doc, para la clase? ¿19:30, 20? ¿Cómo es la estructura de la Sí, ya fecha? las 20 tiene otra cursada, así que la idea es terminar un ratito antes de las 20 para que, porque inclusive después el canal de Zoom lo emplean para otra cátedra, así que un ratito antes de las 8 tenemos que terminar, Ariel. Fantástico. Bueno, vamos a ver qué podemos trabajar de todo este universo tan complejo que son las áreas protegidas. La idea es que queden algunos conceptos al menos elementales. Bueno, gracias por el espacio. Se han sumado hoy a esta clase dos o tres alumnos y alumnas de un lugar donde doy clase yo, que es un instituto de gestión, un instituto de formación técnica de Balcarce. Ahí doy derecho ambiental, todo el año doy clases de derecho ambiental ahí. Ellos no vieron este tema porque la pandemia no nos lo permitió. Así que nada, cuando recibí esta propuesta de dar clases en la Facu, nada, se sumaron estos dos compañeros, así que por ahí ven gente rara, son raros, es verdad. Bueno, son ellos y ellas, así que nada. Esto es bueno, es una clase, la idea es poder charlar estos temas, primero considerándonos profesionales o futuros profesionales del derecho, entonces vamos a ver, primero intentar entender qué es un área protegida y después cómo jurídicamente está receptado eso en nuestro organismo en nuestro orden jurídico, ¿sí? No, no lo vamos a ver desde un perfil como se lo puede dar una escuela de guardaparques o como lo pueden dar en la carrera de biología. Esta es una cátedra de derecho. Pero bueno, hay mucho de eso otro acá, ¿no? En las áreas protegidas, digamos que es un lugar interesante para analizar cómo se puede proteger determinadas áreas. La idea es que también que haya un poco de interacción, así que abran micrófonos. No quiero hablar a una pantalla así como en abstracto. Quisiera que haya un ida y vuelta. Por eso, más allá de empezar a compartir pantalla, que voy a intentar hacerlo ahora, me gustaría que ustedes me comenten o, no sé, me digan qué es para ustedes un área protegida, ¿sí? ¿Qué les viene a la mente? Si yo les, no sé si está viendo la pantalla ahí ya. Sí, se Sí, ve se en la ve. pantalla. Perfecto. Sí, Ariel, Bueno, vamos a. perfecto. Y además aprovecho a comentarte que la clase queda grabada porque hay muchos chicos que después la ven en otro horario por el canal de YouTube. Así que, Ah, ok. más allá de la gente que la ve ahora, después son muchos más. En la cursada son más o menos 60, 70 alumnos. Perfecto. Bueno, entonces hay que medirse con las palabras y con los improperios. Que bueno, a veces es más fácil para enseñar cuando uno se mete en el berenjenal de las áreas protegidas de Argentina. Bueno, es un lugar bastante complicado de analizar porque hay muchos intereses en juego, digamos, hay distintas cosmovisiones o determinados preconceptos a la hora de entender qué es y qué no es un área protegida, pero yo les quería preguntar a ustedes, si se animan, una o dos personas nomás, que me digan qué es para ustedes un área protegida y en qué se diferencia un área protegida de un área que no lo es. Es una obviedad, pero es importante empezar a desgranar un poco, ¿no? La cuestión. ¿Alguien sabe lo que es un área protegida? Las áreas protegidas, por ejemplo, son los parques naturales, las reservas naturales donde hay especies que hay que cuidarlas porque si se extinguen no las volvemos a tener. Entonces se las protege de la caza, de los incendios, de la tala de los árboles.
de las matanzas, por Se ejemplo. protege la esencia natural, la esencia que tiene determinada área por la naturaleza, que en determinado momento no fue alterada y se busca conservar ese estado. ¿Se limita o se restringe la actividad humana dentro de ese área para no alterarlo? Ah, y eso me encantó. Eso me encantó, porque es una de las, eso que dijo no sé quién, porque no veo las camaritas, eso No que tengo decía. cámara prendida. Ah, no, tampoco me aparecen los nombres, pero bueno, a ver, eso es una de las claves, ¿no? Porque cuando trabajamos en derecho ambiental, sabemos que hay, por ejemplo, nada, un territorio, y que en ese territorio, los humanos, llevamos adelante determinado tipo de actividades antrópicas, como se le dice, que generan un impacto en mayor o menor grado sobre el ambiente, ¿no? En este caso, parecería de que estamos en áreas o en una parte del territorio que, como bien definió no sé quién un poquito antes, hay algo que es especial. O quedó ahí por determinada razón, o tiene determinada valor ambiental, o determinado valor ecológico, determinado valor en su fauna, en su flora, en sus formaciones geológicas, en sus composiciones o en sus interacciones que se sustraen de la libre intervención humana. ¿Sí? En principio, parecería ese ser un concepto como potente área protegida, quiere decir que por ahí son áreas en donde no se puede hacer lo que en otros lugares sería algo lícito, ¿no? O sea, yo no puedo poner una industria en un área protegida, ¿sí? Evidentemente, por más que avancemos sobre una legalidad, vamos a encontrarnos con una situación bloqueante, como es que ese lugar ha sido designado como un área protegida. Ahora, el tema es que no es fácil encontrar una definición de área protegida. A mí me gusta recurrir a la definición que se trabajó durante muchos años, quizás 70 años o más, por esta, lo que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es una organización internacional que está integrada por estados, por ONGs, por pueblos, organizaciones de pueblos indígenas, también tiene comisiones de trabajo. Yo tengo el honor de pertenecer a un par de ellas, concretamente de áreas protegidas, las de derecho ambiental. Después tiene subcomisiones. En definitiva, es como una gran ONG internacional que piensa o que debate los temas de conservación de la naturaleza, ¿no? Es, digamos, la autoridad ambiental mundial, ¿no? O global para definir determinadas cuestiones vinculadas a esto, ¿no? No sé si la han escuchado hablar, UICN o, bueno, en inglés. Se alteran un poco el orden de las siglas. La UICN fue trabajando durante congresos y tras congresos y tras congresos para llegar a una definición, que es esta, ¿sí? Dice, esta es la última definición que se adoptó, si mal no recuerdo fue en el 2008, ¿sí? Dice que un área protegida, dice la UICN, es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para concebir la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Esto que parece un montón de palabras, llevó mucho tiempo consensuarlo, porque después, si ustedes después acceden al material de UICN, está disponible en forma gratuita en la web, cada palabra de esta fue debatida, estudiada, hubo pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, porque no es lo mismo decir una cosa que otra, y no es lo mismo entender de que es un espacio definido, que ha sido reconocido, evidentemente acá hay un, a ver, porque imagínense que un área protegida, si no se atañe a estos conceptos que están acá, puede ser cualquier cosa, pero acá dice que tiene que ser un espacio que ha sido reconocido como tal, que se gestione mediante medios legales u otro tipo de medios eficaces, no cualquier designación de la protegida responde a este concepto tan específico, esta es la eficacia en el manejo del área, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué definir un espacio? ¿Para qué darle un instrumento legal? ¿Para qué gestionarlo? Bueno, es para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza. No hablamos de 5, de 10, ni de 15 años, estamos hablando de quizás a perpetuidad, ¿sí? Y miren cómo incorpora algo que no sé si lo han visto en algunas otras bolillas de la materia, los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y fíjense cómo incluye los valores culturales asociados. Es decir, la naturaleza y la cultura, el concepto amplio de ambiente, ¿sí? Y esto de entender que la naturaleza nos brinda determinados servicios que me parece no estamos muy al tanto o no los tenemos muy presentes a la hora de planificar nuestro modelo de desarrollo. Pero bueno,
que les quede este concepto, que les quede que existe este material, que les quede que existe una organización internacional que se dedica a trabajar estos temas, que trabaja en vínculo estrecho con la ONU, y que tiene comisiones, y una comisión trabaja la cuestión vinculada a las áreas protegidas. Pero bueno, como le decía que esto es una clase de derecho, entonces tenemos que situarnos a la hora de decir, bueno, a ver, ¿y cómo se estructura un sistema de áreas protegidas? Porque ustedes dijeron parques nacionales, reservas, fueron tirando distintas figuras como en una ensalada, pero bueno, un Estado es racional, un Estado debe organizarse, un Estado debe tener un orden lógico, ¿sí? Y nosotros lo tenemos, con esto, quienes hayan, le pido disculpas a los chicos de Balcarce, pero siempre esta famosa pirámide que la uso para todo, porque nada, está muy bien, porque sirve para entender cómo está estructurado el orden jurídico argentino, ¿no? Y de la mayoría de los estados de derecho del mundo. Hay una constitución nacional con una jerarquía superior, tratados celebrados con otras naciones, acá, bueno, aparecen los tratados de derechos humanos que subirían un peldaño, pero bueno, digamos que la estructura básica es esta, y por debajo de ello tenemos las leyes nacionales. Si esta pirámide la desglosamos y la hacemos mucho más compleja aún, y si la pensamos en términos de derecho ambiental, tenemos una constitución nacional, y eventualmente tratados de derechos humanos ahí arriba, algunos ya asociados a cuestiones ambientales, digamos, pero bueno, nos vamos a meter ahí, convenios ambientales, es decir, convenios celebrados, convenciones, acuerdos, protocolos celebrados con otras naciones, con objetivos de protección y conservación ambiental, y esas leyes nacionales que aparecían, bueno, ahí aparece, en este tercer peldaño, la ley de áreas protegidas de corte nacional, es decir, la ley de parques nacionales. Y por debajo de ello, en este orden jurídico que nos da la Constitución, aparecen otras leyes a través de las cuales se crean las áreas protegidas provinciales, y también por debajo de ese orden aparecen otros instrumentos legales, como son las ordenanzas municipales, que también hay áreas protegidas creadas por ordenanzas municipales, y en la base de la pirámide, lo basal, lo que sostiene todo lo demás, pueden existir también áreas protegidas creadas por acuerdos entre privados. Después habrá que ver si cada una de estas áreas protegidas que se van creando en los distintos estamentos de nuestro orden jurídico, nuestras relaciones horizontales que tenemos normativas, bueno, habrá que ver si esas áreas protegidas se condicen o no con esa definición que les pasé de lo que es un área protegida para la UICN, ¿no? Algunas se van a adaptar, otras no tanto, seguramente, y en esto está grabada la clase, pero bueno, me hago cargo, quizás las áreas protegidas creadas por la ley de parques nacionales tengan quizás un mayor grado de eficacia que por ahí una área protegida creada por una ordenanza municipal, pero bueno, eso responde a cuestiones estructurales, cuestiones de política, cuestiones de organización del Estado argentino. Acá arriba, digamos, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, del que seguramente se lo han hablado los colegas, tenemos mandatos concretos de por qué hay que conservar. Antes de esto se conservaba porque sí, qué sé yo, podría haber algún convenio que así se lo exigía el Estado argentino, podía existir una voluntad del Congreso de la Nación de conservar a través de la ley de parques, podía existir una voluntad de un Estado provincial, pero en definitiva no teníamos un mandato de primera jerarquía legal que impusiera la obligación a los Estados de conservar. ¿A dónde surge esto? Bueno, surge de este párrafo del 41, que dice que las autoridades deben proveer a la protección del derecho ambiental, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, miren acá cómo linkea esto con UICN, y de la diversidad biológica, y bueno, agrega esto de la información y la educación ambiental, que no hace a esta clase de hoy. Pero miren cómo la cuestión vinculada a lo que es la conservación de la naturaleza es una cuestión de política, es una cuestión de decisión. En esta fotito que aparece al lado, esto es la frontera entre una parte de Argentina y una parte de Brasil. Y lo único que separa a un lugar del otro es un río, ¿sí? En definitiva, como ven, por un lado hay una sociedad que ha tomado ese territorio y lo ha antropizado casi hasta el agua, y del otro lado una decisión política que hace que ese lugar se conserve. ¿Sí? Es decir, un mismo sitio, como hablábamos, quizás un mismo sitio aún con igual o similar grado de interés ecológico o de valor ecológico, y sin embargo, en este caso se han tomado decisiones políticamente antagónicas, ¿sí? O contrarias. Esto es la reserva de biosfera de Yaboti, en Misiones,
y no me acuerdo el nombre de la ciudad con la cual linda esta parte de esa reserva de biosfera, ¿no? Pero ven cómo hay una cuestión de decisión, de política pública, de cómo se ordena el territorio y cómo se autorizan las actividades antrópicas que en un caso llevan a una composición de un área de determinadas características y su contraste con la otra, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo clarísimo. Todo bien. O sea, ¿por qué se conserva? Bueno, hoy se conserva porque el artículo 41 expresamente así lo dice. ¿Sí? No es un capricho de ricos ni es una cuestión vinculada a una voluntad esporádica. Está en nuestro texto fundamental, así que no hay mucho más que discutir. Cuando bajábamos a los otros estratos, al estrato inmediatamente inferior, lo que serían las normas supralegales o infraconstitucionales, aparecen convenios de derecho ambiental, ¿sí? Convenios que tienen por objeto algún problema ambiental o que intentan resolver un problema global, ¿sí? Propio de los convenios internacionales de derecho ambiental. Y bueno, ahí digamos que tenemos como un tridente ofensivo, clásico, potente, y consecuencia de la cumbre de Río 92, que me imagino que se les habrán comentado, ¿sí? Bueno, tenemos tres grandes convenios que debemos tenerlos presentes a la hora de trabajar temas de conservación de naturaleza y de áreas protegidas en particular. El Convenio de Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y una convención no muy trabajada, que es la Convención de Lucha contra la Desertificación. Digamos que estos tres pilares internacionales hacen al sustento de medidas de conservación, porque, como ustedes sabrán, o si no ya los vamos empezando a charlar, la naturaleza no se conserva solamente con áreas protegidas, sino que se conserva de múltiples formas. Entonces, estas no son solamente las únicas convenciones a las que se hace referencia a la obligación de los estados de llevar adelante acciones de conservación, sino que también hay otros convenios, quizás no tan famosos o no tan relevantes, o sin tanto financiamiento, sin tanta agenda, pero bueno, existen otros convenios, volvemos, diversidad biológica, cambio climático, pero miren cómo aparecen por ahí otras convenciones como la Convención Ramsar, no sé si han escuchado hablar de ella, es una convención que trabaja sobre lo que es la protección de humedales de importancia internacional, la Convención de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, una convención viejita, pero que realmente también es una forma de entender determinadas áreas protegidas. Después tenemos convenios que trabajan ya no tanto con espacios, sino más bien sobre especies, como es el convenio CITES, el que ya les citaba, convenio de lucha contra la desertificación, el convenio sobre la protección de especies migratorias. En esta parte de convenios internacionales hay un montón de convenios que trabajan sobre distintos tipos de biomas, o de especies, ¿sí? A veces, algunos son internacionales, de carácter global, otros son de carácter regional. Lo cierto es que bueno, es un mosaico bastante complejo de instrumentos legales a la hora de pensar por qué se conserva la naturaleza y por qué en algunos casos se recurre a la figura de la protegida. Miren, les comento un caso, por ejemplo, a ver cómo es esto de que en una convención internacional se habla de las protegidas. Bueno, miren, el convenio de diversidad biológica, no sé si lo han podido ver, pero bueno, esto es un convenio, como les decía, fruto de Río 92, ¿sí? En el que se persigue determinados objetivos, y vieron cómo es la historia de los convenios internacionales, ¿no? Cada tanto, las partes firmantes, las partes que se han comprometido con ese convenio, se reúnen en lo que se llama las COPs, ¿no? Las conferencias de las partes. En esas COPs se van fijando las agendas, se van fijando las metas, los objetivos, y esta es la última gran meta que se fijó el convenio de diversidad biológica por 10 años, ¿sí? Lo interesante, primero, el convenio de diversidad biológica es un convenio muy complejo de analizar, es un convenio que habla de conservar la diversidad biológica, pero también trabaja sobre cuestiones vinculadas a patentes, cuestiones vinculadas a soberanías de estados. Es un convenio de una interesante lectura para quienes se quieran adentrar en esto del derecho ambiental. Pero bueno, tiene una definición, el convenio de diversidad biológica de área protegida, mucho más sencilla que la de UICN, ¿ven? Área definida geográficamente, que ha sido designada o regulada y es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Es una definición menos ambiciosa, pero quizás más clara, ¿sí? Pero bueno, en el marco de ese convenio, en una de las conferencias de las partes, los estados se comprometieron en lo siguiente, ¿no?
Estos son, miren abajo, ven que hay como 20 cuadraditos o 20 rectangulitos. Bueno, son distintas metas que se fueron fijando, objetivos que se fueron fijando. Pero bueno, yo quiero reparar en este, ¿no? El objetivo estratégico C y la meta 11, la famosa meta 11 de Aichi. Sí, objetivo estratégico C dice que, bueno, para conservar la diversidad biológica, uno de los objetivos es mejorar la situación, específico, es mejorar la situación de la diversidad biológica, salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Miren cómo aparece el concepto de genética acá. Pero miren una meta específica, la meta 11. Para el 2020, no sé si lo tienen presente este año, este enloquecido año, dice al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, se conservarán por medio de sistemas de áreas protegidas, administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativas y bien conectadas, y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estarán integradas en paisajes terrestres y marinos más amplios. Esta meta, la meta 11, es una meta que se viene trabajando hace 10 años, ya el 2020 llegó, lamentablemente se han suspendido todas las conferencias de las partes de los distintos convenios de derecho internacional, en particular este se ha suspendido, el convenio sobre diversidad biológica. En este año se iba a debatir al 2030 qué íbamos a conservar, previo a analizar qué es lo que se había conservado, pero bueno, miren cómo cada país dice que al menos debe conservar un 17% de su zona terrestre y agua continental y un 10% de la marina, ¿sí? Por medio de sistemas de áreas protegidas. Sistemas de áreas protegidas. Es decir, que la Argentina, por ejemplo, como signatario de este convenio, debería tener hoy, al menos, es su compromiso, un 17% de su superficie protegida y continental y un 10% de la marina, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma conservar la diversidad biológica? En este caso, de sistemas de áreas protegidas. Recordemos siempre esto, no es la única forma de conservar la naturaleza, las áreas protegidas. Pero al menos, dice que el 17% lo tienen que hacer de esta forma, ¿sí? Y con estas características, administrados en forma eficaz y equitativa, esto hace a las famosas áreas protegidas de papel, es decir, bueno, conservamos, dibujamos los mapas, y en definitiva adentro de conservación no hay nada. Ecológicamente representativo hace a que no sirve de mucho, está bien, sirve, pero no tanto conservar determinados biomas, y, sí y otros no. No sirve conservar el bosque patagónico, el bosque andino patagónico y, por ejemplo, desproteger la región chaqueña, ¿entienden? ¿Sí? Y tienen que estar bien conectados para evitar la fragmentación de áreas, porque si hay fragmentación de áreas, no hay no hay esa dinámica sistémica propia de las áreas protegidas o propios de lo que es la ecología o el funcionamiento de los sistemas ambientales, ¿no? Y esto de estar integrado a otros paisajes, otras medidas de conservación, eso lo vamos a dejar para el final de la charla. ¿Qué más dice UICN? Volvemos a la UICN porque es realmente la referencia por los materiales que se ha trabajado, ¿no? Dice que bueno, ustedes hablaron hoy y decían, bueno, es un parque, una reserva. Bueno, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo porque en realidad no se puede conservar la naturaleza con estas ambiciones de igual forma en todos los lugares. Evidentemente, determinados lugares van a soportar una determinada categoría de gestión, una determinada categoría de gestión que tiene que ver con los objetivos de conservación pensados para el área, y otras áreas protegidas tienen que gestionarse de una manera totalmente diferente, ¿sí? Fíjense cómo hay 6 categorías en la actualidad que recomienda la UICN, ¿sí? Para gestionar las áreas protegidas, que van desde una categoría de protección estricta a una categoría de uso sostenible de los recursos naturales. Es decir, vamos a pensar que, por ejemplo, en el Valle del Camiseta, allá en la zona del Parque Nacional Los Glaciares, se puede pensar, o el Parque Nacional Boritú puede tener áreas que se pueden mantener en reserva o se pueden mantener en conservación estricta, libres totalmente de la intervención humana, o quizás, o la única excepción de la actividad científica, pero otros lugares van a ser insostenibles de ser conservados de esa forma. Pensemos en nuestra querida provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si tenemos que pensar qué área podemos destinar a ser conservado en forma estricta, realmente son muy pocas.
son muy pocas. ¿Por qué? Porque los remanentes de conservación de naturaleza ya prácticamente no existen. Entonces, van a ver cómo hay distintas, esto que es ejemplificativo, no es específico ni pretende ser tan certero, quiero que a ustedes les quede una noción de que no todo se conserva de la misma forma en cualquier parte, ¿sí? Lo que puede ser muy útil para conservar, una figura que puede ser muy útil para conservar acá, puede no servirlo para allá. En determinados lugares vamos a necesitar que no haya gente y en determinados lugares va a ser fundamental que haya gente gestionando el área, ¿sí? Pasa mucho con comunidades indígenas o cuando se piensan en áreas de grandes dimensiones. No se pueden conservar grandes dimensiones en forma estricta, porque siempre esas áreas van a recibir mucha presión. Entonces, ahí aparecen figuras como la categoría 4, ¿sí? Una conservación mediante un manejo, ¿sí? O una conservación donde se hace especial atención a determinada especie, ¿sí? O esto, conservación de paisajes terrestres o marinos. Imagínense que yo tengo que conservar un paisaje, adentro de ese paisaje hasta puede haber una ciudad, ¿sí? Pero bueno, es un paisaje que merece una protección, al menos, ¿sí? Y una conservación en donde hasta incluso se pueda usar el área con fines de producción, y con fines de producción de productos y de servicios, ¿sí? Evidentemente, cuando andamos por los parques nacionales vamos a andar en las categorías más altas, y cuando andamos sobre el sector privado nos vamos a manejar en las categorías más tipo las 5 o las 6, ¿sí? Esto por ahí es demasiado enroscado, pero bueno, quiero que lo tengan presente en cuanto a concepto, ¿no? Y otra idea que nos da la UICN es esto de quién gobierna el área protegida, ¿no? Como para terminar de ubicarnos un poco en la cancha. Evidentemente, no es lo mismo, o sea, que este concepto tan debatido que, bueno, algunos los aceptan, otros no, es muy propio de la literatura internacional, el tema de la gobernanza, ¿no? Tan hablado, tan dicho en esto de la conservación de la naturaleza. La gobernanza. La gobernanza traducido, hay libros enteros de esto, pero traducido, la gobernanza no es más ni menos de quién toma las decisiones y quién se hace cargo de lo que se decidió, ¿no? Entonces, si para gestionar un área protegida, el que toma las decisiones y se hace cargo de lo que se decidió es el Estado, bueno, es una gobernanza por parte del gobierno, ¿sí? También puede haber una gobernanza, como la SEC, que es una gobernanza privada, es decir, una área protegida en donde las decisiones las toma un privado. Ustedes, si tienen tierra y dinero, ¿sí? Toman decisiones, quieren una área protegida y deciden cómo conservar. Después puede haber una gobernanza de corte de comunidades originarias, ¿sí? O comunidades locales. Esto no es muy común en nuestro país, pero sí es bastante recurrente en otras partes de Latinoamérica, como Perú, México, Colombia, ¿sí? Ahí hay mucho, en Bolivia hay realmente áreas protegidas muy valiosas, conservadas y gestionadas por sus comunidades originarias, sus comunidades de corte criolla, ¿sí? Y bueno, y la B es una categoría mixta en donde, nada, cuadran por ahí la gestión del gobierno, la gestión privada, la gestión del gobierno y de pueblos indígenas a través de consejos y otras figuras mucho más complejas de gestionar o de tomar decisiones sobre determinado espacio geográfico, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Cómo la llevan? ¿Alguna reflexión? Vamos, profe, a ver. Vamos a ver las figuras. Quería comentarte nada más que está subido el material de la UICN también en la bolilla, así que los chicos lo tenían disponible después para leerlo tranquilos. Fantástico. Y si quieren alguno que ahí no esté, me avisan. Me avisan y rápidamente buscamos, o si no lo tengo yo, lo buscamos en la web y se los habilito. Es un material que hay que leerlo con mucho tiempo, esto de primeros sobrevuelos, después cuando se detienen en determinados lugares, porque es material hecho por consultores, por especialistas, quizás los mejores del mundo, entonces, nada, lleva un tiempo internalizar los conceptos que en esas directrices o en esas guías, que son tan interesantes de leer, se van gestionando. Pero había una pregunta de una voz femenina. Yo, no, era más que nada un comentario, que me acuerdo. Dale. Que creo que fue en el sur, en la Patagonia, que una vez fui a un parque nacional, y que la entrada y todo eso lo manejaban personas pertenecientes a las comunidades indígenas, y se me vino eso a la cabeza.
Bueno, fíjate cómo que eso no responde una gobernante. ¿Tu nombre? Jimena. Jimena, díganle el nombre porque no los veo. Estoy viendo un mapa de la Argentina en este momento y una compu. Eso es complicado ahí, ¿viste? Porque en realidad, fíjate que ahí la gobernanza sería pública, pero vos me estás diciendo de que la entrada estaba a cargo de una comunidad indígena, quizás mapuches. Bueno, estos son parte de la complejidad de cuando empezamos a leer el territorio, ¿no? Quizás dentro de ese parque nacional había comunidades precedentes en el tiempo y parques tiene que convivir con ellas. Y quizás parte de estos convenios o de estos acuerdos que parques celebra con las comunidades originarias tiene que ver, por ejemplo, con el cobro de una entrada. Pero bueno, ahí la decisión, seguramente la decisión de conservación la toma parques. Pero bueno, a veces un parque adentro tiene distintas áreas o tiene una composición bastante compleja de gestión que vamos a intentar verla en 5 minutos. Y les pido disculpas, pero bueno, cada casilla de estas es un universo en sí mismo. Acá, esto es el país, ¿no? Esto es nuestro país, la Argentina. Nada, por darle un límite político, bien que tiene todo este límite acá por la cordillera, este límite acá por los ríos del norte, por el mar, por qué sé yo, bueno. Vamos a analizar una cuestión política de un país, la Argentina. Pero ven cómo el país está pintado de determinados colores. Esas son las ecorregiones. No sé si se han escuchado hablar de este concepto, pero es un concepto más vinculado dentro de un espacio político, es un concepto vinculado a la ecología. Es decir, estas ecorregiones son regiones que se identifican por su preponderancia en determinado tipo de flora, de fauna, de sistemas hídricos, de régimen de temperaturas. Entonces, el país se lo piensa a nivel biológico o a nivel ecológico, mejor dicho, se lo piensa en 18 ecorregiones, ¿sí? Nosotros estamos en la ecorregión de Pampa, que es la verde oscura, pero ven, está rodeada por otra ecorregión que es el Espinal, ¿sí? Este que se ve en color como un color ladrillo. Clarito es el Chaco, después tenemos el Chaco húmedo, después tenemos la selva paranaense, después tenemos las selvas en galerías que bajan por acá, y acá tenemos la zona de yungas, y la zona de estepas, y altos Andes, y montes, y la estepa patagónica, y los bosques andinos, y todo el litoral marino. Es decir, hay una complejidad ecológica a considerar a la hora de pensar la conservación de la naturaleza. Digamos que tendríamos que mirar este mapa, para decir, bueno, ¿qué conservo para representar equitativamente y llegar a ese 17%, pero en forma equitativa? Porque no sirve de nada que yo conserve todo en la Patagonia y tenga destruida la parte central del país, que es justamente la que mayor presión recibe. La idea es equilibrar la representatividad de conservación. Bueno, para eso hay que entender este mapa. En un país que tiene 279 millones de hectáreas, es un país enorme. Enorme, chicos y chicas. Es un país muy difícil de gobernar en términos de, y más con las características de nuestro país. Es un país muy grande, es muy grande. Sinceramente, es un país muy difícil de abordar. Pero bueno, esto sería un mapa satelital, ¿sí? En donde aparece, ven que el mapa, una vez veníamos con un amigo volando, veníamos en un avión y pasábamos por Mar Chiquita, acá por nuestro vecino partido, y me dice mi amigo biólogo, dice, qué pacífico se ve esto desde acá arriba, ¿no? Y sin embargo, cuando bajamos, se matan ahí. Y bueno, es que eso es lo que pasa. Parecería fácil decir, bueno, voy a conservar un 3% acá, un 5 acá, hasta llegar al 17. Y sin embargo, ven como si hacen un poquito de foco, este país, que ya estaba delimitado respecto a otras naciones, tiene límites internos, ¿sí? Son los estados subnacionales. Entonces aparece este país de una complejidad política y jurídica mucho más difícil de entender, que es la República Argentina organizada bajo un sistema federal de gobierno. Esto, a la hora de pensar la conservación de la naturaleza, presenta un nuevo desafío, porque miren lo que pasa con el artículo 124, de que seguramente ya les han comentado en la cursada. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Es decir, les pregunto, ¿en dónde están las áreas protegidas? ¿En qué tipo de territorio? A grandes rasgos, ¿no? Como regla. Provincial. 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 Entonces, cuando identificamos
las áreas protegidas con parques nacionales, estamos con cierto nivel de miopía. Cuando asociamos áreas protegidas con parques nacionales, estamos diciendo, ¿y dónde están los parques nacionales si todo el territorio es provincial? Son 23 provincias y una ciudad autónoma. ¿Dónde está el territorio nacional? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Solamente parques nacionales conserva? No, no. El grueso de la conservación es provincial. Entonces miren cómo tenemos cierta distorsión. Yo también, cuando empecé a meterme en estos temas, para mí, yo quería ser guardaparque, no abogado. Y usar gorro y, bueno, y tener pelo largo, pero eso no me salió. Pero digamos que, y lo de guardaparque tampoco, pero bueno, por esos temas me metí, por esas cuestiones me metí en este tema. ¿Qué quiero decir? Que uno también tiene la idea del parque nacional cuando va a la Patagonia, si es que han tenido la oportunidad de ir, o cuando va a las cataratas del Iguazú, o cuando va al Parque Nacional Los Cardones en Salta, y se encanta, porque son lugares bellísimos. Pero imagínense ustedes en qué parte, o en qué superficie, o en qué proporción del país parques nacionales tiene jurisdicción. Bueno, va a ser muy limitada, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque las provincias son las dueñas del territorio y las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus límites geográficos, ¿sí? Eso es un poco lo que les comentaba de la representatividad a nivel... El año pasado se realizó este Congreso de Áreas Protegidas, al que pude ir, por suerte. El Congreso hacía como casi... no sé cuántos años que no se realizaba. La idea era hacerlo cada 10 años. Bueno, se extendió. El anterior había sido en Bariloche. Por eso se llama de Bariloche a Lima, ¿no? Porque en Lima fue el último Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica. Y las distintas organizaciones de la sociedad civil volcaron estos mapas, ¿no? Ahí van a ver cómo a nivel Latinoamérica, y esto para que lo lean rápido, es a mayor intensidad de color, mayor estatus de conservación o mayor cantidad de hectáreas protegidas. Y fíjense cómo hay como una mayor conservación de naturaleza en la zona o en la franja tropical, y miren cómo decae en lo que es la parte sur de América Latina, ¿sí? Entonces, si lo leemos con el mapa del costado, vemos cómo se encuentran muy representadas o muy conservadas, quizás por encima del 17%, lo que son los bosques tropicales, y miren, por ejemplo, praderas, sabanas y matorrales templados, que tienen una representatividad muy baja, ¿sí? O zonas de desierto y demás. Eso tiene que ver con que, bueno, algunas zonas reciben mucha presión antrópica y es muy difícil conservarlas, y otras realmente no están en la agenda de la política andar conservando árboles pinchudos y pastos secos en alguna parte cercana a La Rioja, ¿sí? Esto tiene que ver con una decisión política, y lo que justamente buscan estos convenios internacionales es dirigir esas políticas y apuntar a una adecuada representatividad para que esto no tenga esta, ni los hielos continentales, 100% protegidos. ¿Qué quiere decir esto? La idea es achicar estas brechas y que haya una representación más uniforme. Son ideas. La realidad va por otro lugar. Esto de la representación o la subrepresentación de determinados biomas genera esto que les contaba en el convenio de diversidad biológica, ¿no? En el sentido de la conectividad de las áreas. Si nosotros pensamos en un paisaje de corte como un mosaico, ¿sí? Si hay áreas que estén conectadas entre sí, el sapito puede ir de color en color, si es que elige, por ejemplo, el oscurito, Y no se va a morir el sapito, porque va a encontrar refugio, comida, sitios de reproducción. Pero bueno, miren qué pasa cuando los biomas son subrepresentados. Bueno, hay determinadas especies, como por ejemplo las aves, que sí van a poder saltar de un lugar a otro en busca de comida, pero otras especies van a perecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen conectividad para garantizar su equilibrio sistémico. Esto traducido en este dibujito es lo que les quería comentar en cuanto a la necesidad de la conectividad y de la representación de diferentes biomas, ¿no? Que haya una integralidad y que haya una planificación seria del territorio. Problemas. Baja representatividad de ciertos biomas, como lo vimos, fragmentación y desconexión, falta de coordinación entre las jurisdicciones para una política común, esto que les conté de la Organización Federal de Gobierno, ¿sí? Y el tema del dominio originario de los recursos naturales en cada una de las provincias, bueno, eso hay que coordinarlo para encontrar una política de conservación de la naturaleza común, ¿sí? Otro gran problema es la alta concentración de tierras en manos privadas en nuestro país. Hay estimaciones que dicen que rondan el 80%,
Sí, y básicamente en este momento tan picante de la legislatura nacional, la inexistencia de una ley de presupuestos mínimos sobre áreas protegidas. Esto es algo sobre lo que estamos trabajando hace muchos años y realmente no se puede conseguir. Hay como vallas muy importantes a la hora de lograr esto, de decir, bueno, ¿cuál es nuestra definición de áreas protegidas? A nivel nacional tenemos una y por ahí la del convenio, pero no hay una ley de presupuestos mínimos que nos diga, esto es un área protegida. Categoría de gestión y cada provincia hace lo que quiere, cada provincia. Como no hay un presupuesto mínimo, como no hay una legislación basal, uniforme para todo el país, cada provincia inventa las categorías de gestión que más o menos le parece. Y esto genera mucha confusión. Mucha confusión. ¿Cómo se coordina esto? ¿Alguien sabe lo que es el COFEMA? ¿Les han hablado del COFEMA en estas clases? Supongo que sí. Bueno, el que calla otorga, se los dijeron. El COFEMA es el Consejo Federal del Medio Ambiente, ¿sí? Es un espacio para la coordinación interjurisdiccional de políticas, ¿sí? En ese COFEMA, ahí están representados los intereses de las provincias, ¿sí? Entonces, bueno, reuniones, estas fotos son un poquito viejas. Acá tenemos un ex ministro y secretario de Ambiente, ¿sí? Esta gente ya no están, los políticos no están más, pero los técnicos sí. Y miren cómo, a ver, ¿cómo se llega a esto? ¿Qué es lo que le quiero explicar? Si yo tengo cada área protegida en cabeza de jurisdicción provincial o de decisión provincial, ¿sí? ¿Cómo hago para coordinar esa política ambiental común para alcanzar los compromisos en materia de conservación de naturaleza en el marco del Convenio de Diversidad Biológica? Bueno, hay que pensar en un espacio, un sistema o una forma de coordinar esas voluntades. Lo más parecido que se ha logrado a nivel de áreas protegidas es el CIFAP. ¿Sí? Así como hay un COFEMA, habría como un mini COFEMA para las áreas protegidas. El CIFAP fue creado por una resolución del COFEMA, no está ratificado por ninguna ley, a diferencia del COFEMA, que está ratificado por la Ley General del Ambiente, pero digamos que a la hora de encontrar una representatividad y de pensar un sistema federal de áreas protegidas para toda la Argentina, acordémonos que es un país de organización federal y con fuerte dominio de los recursos naturales en cabeza de las provincias, bueno, ¿cómo lo pensamos? Desde el CIFAP. ¿Quién integra el CIFAP? El COFEMA, justamente, que va a ser quien representa a los intereses de las provincias, la Administración de Parques Nacionales, que es algo más que la nación, es una entidad autárquica en sí, y la Secretaría de Medio Ambiente, o el Ministerio de Ambiente de la Nación, ¿sí? Lo que hace el CIFAP. ¿Qué es lo que hace el CIFAP? El CIFAP hace lo que puede, realmente tiene una agenda bastante complicada en este momento, no logra su reconocimiento, no logra esta ley de presupuestos mínimos, pero bueno, sí administra un sistema de información geográfica, que es este mapa que tenemos acá al costado, en donde el CIFAP va identificando determinadas áreas protegidas en función de lo que le informan las provincias y parques nacionales, ¿sí? Coordinado por el Ministerio de Ambiente de Nación. Más o menos así funciona el CIFAP. Es decir, ¿cómo llego yo a saber qué tan cerca o lejos estamos del 17%? Bueno, tenemos que ir a los datos del CIFAP. Y los datos del CIFAP se nutren a partir de los datos que les envían las provincias. O sea, ven este mapita de la derecha y van a ver las áreas protegidas. ¿Qué es lo primero que ven ahí, en ese mapa? En relación a lo que estuvimos viendo recién. Los chicos de La mayor Balcarce. menor protección por el color verde, más claro, más oscuro. ¿Cómo? La mayor o menor protección por el color verde, si es más claro o más oscuro. Ahí es Claro. claro. Perfecto. Mira, el clarito son las reservas, son las provinciales, dice acá. ¿Sí? Áreas protegidas provinciales. Miren, en superficie, cómo están representadas, ¿no? Después, en celestito, los sitios Ramsar, grandes extensiones. Miren, fíjense los porcentajes, ¿no? Verde, provincia, ¿sí? Azulcito, sitios Ramsar, que ya vamos a ver qué son. ¿Ven? Pero lo que yo les quiero marcar de esto es la desconectividad o la falta de la fragmentación del territorio.
en materia de áreas protegidas. Ven que por ahí tenemos una gran área protegida, como puede ser la Laguna de Mar Chiquita de Córdoba, pero miren lo que es Santiago del Estero. No hay áreas protegidas en Santiago del Estero. Entonces, esa conectividad, ese zapito que saltaba de casilla en casilla de ajedrez, acá no encuentra esa representatividad. En el caso particular de Santiago del Estero, todavía conserva sus montes, pero miren la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos conservado en la provincia de Buenos Aires? ¿Estamos representando los biomas? Miren dónde están las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires. Están todas en la costa. Todo el centro de la provincia de Buenos Aires es una zona de producción intensiva, y me animo a decir que por más que quisiéramos conservar, ya no hay que conservar. Acá aparecen unos puntitos, ¿no? Lo que son la sierra, el sistema de Ventania, aparece un puntito acá que es la Laguna de los Padres, aparece la Reserva de Mar Chiquita, y aparece toda esa zona de Cangrejales en la Bahía de San Borombón, y aparece lo que es la patita sur de la provincia de Buenos Aires con áreas costeras marinas, pero ven cómo la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, está subrepresentada en sus biomas, ¿sí? Y con un porcentaje de conservación muy, pero muy, muy bajo. Sin embargo, miren, por ejemplo, cómo está conservado el bosque andino patagónico. Ustedes saben que el bosque andino patagónico es una pequeña franja de bosque en la zona húmeda de la cordillera, y está casi todo conservado. Entonces tenemos una subrepresentación de un determinado bioma en detrimento de otros que no están ni siquiera apenas representados. ¿Y en Buenos Aires, en la costa, qué es lo que se protege? ¿Las especies marinas? O mirá, la provincia de Buenos Aires tiene una característica, que es que lo que llama la OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tiene una dirección de áreas protegidas, ¿sí? Y en ella tiene, creo que en la actualidad, si mal no recuerdo, 24 áreas protegidas. Lo que conserva son las áreas costeras. ¿Por qué las áreas costeras? Porque son las áreas que no han recibido un impacto de producción agroganadera tan fuerte como recibió el resto de la provincia. Son zonas de territorios arenosos, suelos de conchilla, con plantas salobres, imagínense espartillos, unquillos, plantas duras, donde apenas si pueden haber unas vacas. Entonces, se conserva eso porque en realidad fue el remanente de biodiversidad que quedó en la provincia. ¿Sí? Y como bien decías vos, también conserva determinadas áreas costero-marinas, como es la parte de San Blas, o la zona de Bahía Blanca, o algunas cuestiones vinculadas a formaciones paleontológicas, como es Pehuenco y Montehermoso. Pero digamos que conserva lo que puede. No puede conservar territorio adentro. Y fíjense cómo en nuestra zona particular de Mar del Plata no tienen áreas protegidas, la provincia no tiene áreas protegidas, ¿sí? Reconoce acá un puntito en lo que es Laguna de los Padres, haciendo una extrapolación de algo que ni siquiera integra su sistema de áreas protegidas. Después, si quieren, lo vemos eso, ¿por qué? Pero digamos que es una provincia con una muy baja representatividad de áreas protegidas. Estamos en torno al 5% en la provincia de Buenos Aires. En contraste con lo que pasa con provincias como Misiones, donde los porcentajes son mayores. Pero bueno, miren acá, Argentina, 2,79 millones de hectáreas. Eso es el 100%. Vamos a lo que les comentaba de parques nacionales, ¿se acuerdan? ¿Qué es una área protegida? Un parque nacional. Miren el porcentaje de territorio que representa los parques nacionales de la Argentina. Es el 1.65% del territorio nacional. ¿Entienden la complejidad del tema? Y tiene parques nacionales, y si no que me corrija el doctor Méndez, parques nacionales tiene casi 100 años ya. Y en casi 100 años no llegó a juntar más que el 1.65%. Se crea un parque nacional, la aguja apenas se mueve. Áreas marinas, después nos vamos a meter. Provincia, mire el porcentaje de la provincia, 11.15. 10 veces más conservan las provincias que parques nacionales. Entonces, cuando hablamos de parques nacionales, pensemos que parques nacionales, por más copados y lindos que sean los parques, y majestuosos, y protectores de biodiversidad única, es el 1.65% del territorio. ¿Sí? Los esfuerzos de conservación se tienen que dar en el territorio provincial. ¿Sí? Ahora, hay Ariel, otras figuras... ¿Sí? ¿Quién habla ahí? Freddy, soy yo, Freddy, acá estoy. ¿Vos sos un fan de parques nacionales? El complejo de parques es el problema de la jurisdicción, porque es importante que sepan todos que en general ya no quedan territorios nacionales,
Y entonces, cuando se quiere transformar en parque nacional un área que se encuentra en una provincia, la provincia debe ceder ese territorio a la jurisdicción nacional. Por eso se están ensayando ahora los parques interjurisdiccionales, pero la gran limitación histórica ha sido esa, que tienen que ceder sus territorios. Nada más, nada más. Claro, esa era la pregunta tramposa cuando les preguntaba dónde estaba la nación en un territorio que es provincial, ¿no? O sea, si tenemos un territorio dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, ¿a dónde está el territorio nacional? Bueno, es como nos dice el doctor Méndez, tiene que haber sido previamente cedido en su dominio y jurisdicción, en la figura máxima, a la nación. Para que en la provincia de Buenos Aires haya un parque nacional, tiene que haber una cesión de la jurisdicción provincial en favor de la nación. Y una cesión quizás también, dependiendo de la figura, incluso hasta del dominio. Es el gran problema que hay, por ejemplo, para la conformación del Parque Nacional Faro Querandí, acá en la zona de Villa Gesell. ¿Qué es lo que tiene que pasar? En ese caso son tierras municipales. La municipalidad debe ceder el dominio a la Administración de Parques Nacionales y la provincia ceder la jurisdicción en territorio. Esa es la complejidad de parques. A ver, y como dice el doctor Méndez, en un momento el país no eran 23 provincias, eran muchos menos. La Patagonia era territorio nacional, Formosa era territorio nacional, Misiones era territorio nacional, por decir algunos ejemplos. Sin embargo, en Misiones está el Parque Nacional, conjuntamente con los parques nacionales de la Patagonia. Es decir, cuando parque se crea, y ya vamos a llegar a parques, pero bueno, nos adelantamos un poquito, cuando parque se crea básicamente en una realidad muy diferente a la que hay hoy. Una realidad en donde había territorios nacionales, había provincias que no habían sido creadas aún. Entonces era fácil armar parques nacionales ahí. Bueno, ahora es mucho más complejo. Ahora es mucho más complejo. Pero bueno, quería comentarles que este universo que coordina el CIFAP está integrado por parques nacionales, por áreas marinas, por áreas provinciales y por unas figuras bastante extrañas que son estas de los sitios Ramsar, las reservas de biósferas y las áreas protegidas. Según el CIFAP, en la Argentina tenemos 492 áreas protegidas continentales, ¿sí?, que representan 35 millones de hectáreas. 35.729.705 hectáreas. Esto, según el CIFAP, que es este sistema federal que organiza la información que le manda la provincia, representa el 12.8 del 100. ¿Sí? Es decir, que estamos muy por debajo del 17%. Y estamos al 2020. Digamos que si en toda nuestra historia logramos armar el 12.8, no vamos a llegar al mes que viene, que ya es diciembre, a un porcentaje que nos falta casi un 4.2%, ¿no? Pero bueno, estos son los gráficos inentendibles del CIFAP. Acá está la discriminación de todo lo que, de todo lo que tiene información. Esto está disponible en la web, a quien le interese lo puede mirar. Esto es una base de datos mundial, ¿sí? La World Protected Planet Areas, es la WDPA, la World Database Protected Areas, que lo maneja esta organización que se llama Protected Planet. Nada, ellos manejan información, ellos son más estrictos en la consideración de lo que es un área protegida y de lo que no es. Lo cierto es que miren cómo la WDPA está diciendo de que Argentina está conservando en este momento 8.47, es decir, muy lejos del 12.8, para la base de datos mundial, la base de datos que maneja la ONU y que maneja la UICN en coordinación con el Convenio de Diversidad Biológica, bueno, estamos en 8.47, acá estamos casi en 10 puntos abajo o 9 puntos abajo de lo que se debería estar conservando. En superficie terrestre, miren cómo en superficie marina hemos dado un gran salto y hemos pasado por 1.77 el 10 al que nos comprometimos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Ven que dependiendo la fuente, bueno, nos va a decir qué se está conservando y qué no, pero ninguno nos arroja el 17. Ven, acá esto desglosado, la meta de AICH, 17%, 12.80 para CIFAP, 8.47 para la base de datos mundial. Para cerrar esta parte introductoria, y por ahí ahora me gustaría escucharlos, quiero que entiendan esto, cuando uno piensa en la conservación de la naturaleza, del patrimonio natural y cultural de la Argentina, tienen que entender que a esos objetivos de conservación confluyen diferentes tipos de áreas protegidas. Los parques nacionales, las áreas protegidas provinciales, las áreas protegidas municipales, áreas bajo protección privada y comunitaria,
y figuras de conservación internacionales. Todas esas hacen a esos números de conservación que nos informa el CIFAP y que intentan ser coordinados a través de este sistema que, bueno, intenta año a año resistir y nada, y ser reconocido formalmente por una legislación que así lo le dé más fuerza de la que actualmente tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos en la mitad de la clase, no sé el horario. Uf, ya tengo que dejar. Un ratito más, pero si no lo tenemos, lo seguimos un rato en la clase que viene, no te preocupes, Ariel, manejate como quieras. Como quieran. ¿Cómo están ustedes? ¿Están cansados? ¿Cansadas? Yo tenía una duda, pero no sé si quiere continuar o no sé. ¿Quién habla ahí? Constanza. Constanza, dime. No, me surgía la duda cuando hablaba del tema de que hay mucho conflicto a la hora de entregar los territorios por una cuestión de que se... Sí. Nada, conflicto de intereses, básicamente. ¿Qué pasa cuando nación, digamos, es la más capacitada en términos de infraestructura o economía? Si no consigue, digamos, el territorio, ¿debe colaborar o cómo se maneja esa situación? Mirá, acá aparecen en rivalidades políticas y realmente uno lo que ve en territorio es que muchas veces las autoridades de conservación provincial no quieren ceder sus territorios a lo que vos decís. Evidentemente, Parques Nacionales es una entidad con un reconocimiento internacional. Es realmente, quizás tenga, por ahí me pueden llegar a criticar si me escuchan esto otros colegas, pero realmente Parques Nacionales tiene quizás los técnicos más capacitados de la Argentina, muchos años de experiencia, tiene más dinero para gestionar, tiene realmente una infraestructura que la hace como soñada, digamos, para quien pretende un área protegida en determinado territorio. A la hora de chocar con figuras provinciales, es un tema complicado, porque en definitiva, si Parques Nacionales no tiene autoridad en territorio, no tiene que hacer, no puede hacer nada. Parques Nacionales no puede meterse en la provincia de Buenos Aires a trabajar con nuestros guardaparques y decirles cómo tienen que manejar las áreas. De hecho, se disputan territorio permanentemente y es un problema esto, sinceramente es un problema. Incluso es un problema, Constanza, cuando conviven como vecinos. ¿Sí? Esto uno lo ve, por ejemplo, he recibido algunos comentarios de guardaparques del Parque San Guillermo, allá en la zona de San Juan. Y realmente hasta determinadas situaciones son hostiles los vínculos, ¿no? Imaginemos algo muy sencillo, estamos hablando de un bioma como es Alto Sandis y Puna, hostil, frío, viento, sol, durísimo lugar. Y a veces no hay colaboración siquiera para facilitarse bidones de gasoil. Entonces, realmente hay una cuestión de federalismo, hay una cuestión de egos y de falta de concertación de las autoridades políticas que realmente no hacen a una estrategia de conservación bien pensada para el territorio. Como vos decís, estaría re bueno que Parques Nacionales colabore con las áreas protegidas provinciales, pero en la práctica no sucede, no es normal que suceda. Se puede dar en algún caso, pero no es lo normal. Lo normal es lo que te comento, es la rivalidad que existen entre los distintos cuerpos de guardaparques o entre las distintas administraciones. ¿Alguna más? Gracias. Ok. Bueno, esto cortito les quiero contar, por ahí lo pasamos rápido, no sé si habrá oportunidad de vernos de nuevo, pero ¿se acuerdan que les decía que hay figuras de fuente internacional? Bueno, básicamente las tres que rescato son estas, lo que son es la figura de Ramsar, sitios de conservación de importancia internacional, sitios como lo que son las reservas de biosfera, que es el marco de un programa de Naciones Unidas, de la UNESCO, y lo que son los programas vinculados al patrimonio mundial y demás que se rigen por una convención. No nos va a dar el tiempo, pero lo que quiero que les quede en claro respecto de las reservas de biosfera, que miren la superficie que abarcan, realmente el grueso de la conservación argentina se encuentra representado por sitios del programa de biosfera de la UNESCO. Son sitios de gran extensión territorial, que procuran ver si es posible que los humanos convivamos en forma armónica con la naturaleza. Hasta el momento esto no ha dado claves de éxito, pero bueno, es un programa que existe, tenemos una reserva de biosfera acá nomás, en nuestro partido de vecino de Mar Chiquita, y dentro de las reservas de biosfera normalmente hay un área protegida
de carácter público, como en el caso de Mar Chiquita, aparece una reserva provincial, una área protegida provincial, y aparece una área protegida de corte nacional, como es la Reserva de la Defensa de Dragones de Malvinas. Es decir, son grandes superficies con producción, con distintas categorías de conservación adentro, que bueno, requieren de determinados consensos para su gestión, que no siempre es el caso. No sé si alguien es de Mar Chiquita o conoce el caso de Mar Chiquita, pero realmente ahí se ve lo que es la complejidad de la gestión de un área en donde confluyen tantos intereses diversos, como pueden ser los de los deportistas, los de los pesqueros, los del turismo, los de los ganaderos, los agricultores, los que quieren que Mar Chiquita sea intangible. Bueno, es complicado un sitio con tanta presión. Pero bueno, este programa intenta ver si se puede siquiera proyectar algo parecido. ¿Ven? Estamos hablando de que el programa de biosfera en Argentina representa casi 11 millones de hectáreas, es decir, el 30% de las áreas reconocidas por el CIFAP, y estos son distintos organismos que sirven a la gestión de este programa. El sitio Ramsar ya no es un programa de Naciones Unidas, sino es una estrategia de conservación que surge de un convenio bastante viejito, que ha sido ratificado por Argentina varios años después, pero bueno, es un convenio que intenta proteger humedales de importancia internacional. También representan 5 millones largas de hectáreas en el país, son grandes superficies, como ven, hay sitios Ramsar a lo largo de todo el país, son 23 en la actualidad, y comprenden desde lugares como los esteros de Liberá a humedales altoandinos puneños, como pueden existir en Catamarca y demás. Son sitios muy especiales, muy complejos de gestión también, porque se proyectan sobre territorios provinciales, sobre áreas protegidas públicas, sobre territorios privados, en donde puede haber hasta producción. Y nuevamente, lo más difícil acá es la coordinación y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pero bueno, digamos que entre sitios Ramsar y reservas de biosfera tenemos una muy importante parte de esa superficie reconocida por el CIFAP como de conservación en la Argentina. Los parques nacionales, bueno, este era un videito que lo vamos a saltear porque no nos da el tiempo, pero bueno, dentro de la figura de parques nacionales aparecen distintas categorías de conservación, ¿se acuerdan las que hablamos de UICN? Bueno, parques nacionales no las respeta porque es una ley mucho más vieja que esas categorías, pero cuando uno habla de la ley 22.351 de parques nacionales, tiene que entender que puede haber una categoría de tipo parque nacional, puede haber una categoría de gestión de tipo de reserva nacional, podemos estar hablando de monumentos naturales, y estas categorías más recientemente incorporadas de los 90, como son las reservas naturales estrictas o silvestres o educativas, y la última en incorporar son las reservas naturales de la defensa, como les contaba, esta que existe en Mar Chiquita, que son básicamente territorios militares que no están siendo utilizados con fines de defensa y en los cuales se proyecta o se puede gestionar algún objetivo de conservación, ¿no? La que tenemos acá nomás es la que les contaba, Mar Chiquita, Reserva Dragones de Malvinas. Son áreas que están protegidas porque, bueno, hay militares con armas, entonces nadie entra a hacer lo que le parece. Pero bueno, cuando uno habla de esta ley 22.351 de los 80, tienen que entender que parques nacionales es algo más que un parque nacional, sino que puede haber categorías de gestión en función de los objetivos de conservación pensados para el área. Entonces tildó, ahí, perdón. Ven estas imágenes de los principales parques nacionales más característicos de la Argentina, las cataratas del Iguazú, Perito Moreno, Esteros de Liberá, Parque Nacional de los Cardones, la superficie que representa el 1,65, 4 millones y medio de hectáreas, actualmente 57 áreas protegidas. Esto es otro video que les había traído, realmente no sé en qué pensé cuando proyectar tanto material, pero bueno, tenemos que también pensar de que no toda la conservación es en superficie terrestre, sino también en áreas marinas. En áreas marinas actualmente tenemos 3 áreas marinas creadas en el marco de esta ley 27.037, que crea el Sistema Nacional de las Protegidas Marinas. Esto, chicos y chicas, es un universo en sí mismo, es una dimensión de la conservación poco desarrollada en la Argentina y en el mundo, es una conservación en donde piensen que hay como distintas superficies a valorar, porque está lo que es el espacio aéreo por sobre la superficie marina, la columna de agua, el lecho y el subsuelo, respecto de un área que realmente no se ve. Si ustedes miran el mar, no ven lo que hay adentro, y realmente no hay personal con experiencia
no hay suficiente personal con experiencia suficiente como para gestionar este tipo de áreas. Hubo tres áreas creadas en los últimos años, como se proyectaron sobre grandes extensiones, enseguida se llegó a ese 11.77% que nos marcaba el convenio de diversidad biológica. Pero bueno, acá desglosado un poco más, porque bueno, no solamente las áreas protegidas marinas son las que están enmarcadas en esa ley, sino que, como vimos, también hay áreas protegidas de corte provincial, que generalmente son costero marinas, ¿sí? Esa franja interfaz, un poco de tierra, un poco de agua, y lo que nos decía el doctor Méndez en cuanto a los parques interjurisdiccionales, es decir, las figuras de coordinación mixta entre autoridades provinciales y nacionales. Y también, bueno, hay determinados Ramsar y sitios de biosfera comprendidos en esto de áreas marinas protegidas. Pero sepan que hay una ley nacional que crea un sistema nacional de las protegidas marinas que tiene su propia lógica y que está actualmente administrado por parques nacionales. Pero bueno, como les contaba, hace falta protección de otro tipo de biomas, subrepresentados, básicamente lo que es Chaco, ¿sí? Tenemos una subrepresentación. Esto era un video respecto de las áreas protegidas provinciales. Acá lo que le contaba, dos contrastes, la conservación en provincia de Buenos Aires, la conservación en la provincia de Misiones, ¿sí? Miren la cantidad de superficie conservada, 5% contra el 15%, ¿sí? Miren que parques nacionales tienen la misma representación, o sea, no, en número de áreas, esto APP tiene que ver con áreas protegidas privadas, miren cómo se le da otro impulso a la conservación privada en Misiones, cosa que no así en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, corriendo es como vamos llegando, también tenemos áreas protegidas de corte municipal, ¿sí? Estas áreas protegidas generalmente responden a criterios de conservación vinculados a la educación ambiental, como es el caso de la Reserva Costanera Sur, miren ahí en Puerto Madero, y el gran ejemplo de un área municipal protegida, la Reserva Faro Querandí, sobre la que se proyectan las figuras que les comenté recién. Pero bueno, el gran desafío que tenemos como país, y ya voy cerrando con esto, Freddy, es que, como les decía, el grueso de la superficie territorial argentina está en manos privadas, con lo cual en la Argentina lo que existe es una red de reservas privadas, una especie de club que intenta asociar a las iniciativas de conservación privada que se desarrollan a lo largo del territorio. ¿Sí? Esto es una figura bastante inédita en Latinoamérica, generalmente hay reservas o áreas de redes de conservación privada pero que se circunscriben a determinadas regiones. En Argentina tenemos un alcance nacional, eso es muy bueno, eso sirve para sistematizar datos, para presentarse ante la autoridad, para crear un frente común. Este es un video que está muy lindo, pero tiene que pasar. Es una red que está creada en 2014, tiene hoy ya más de 78 reservas, está integrada por ONGs, las principales ONGs en materia de conservación de naturaleza, está dividida en nodos regionales, y representa muy poquito, es muy poquito, apenas 200.000 hectáreas, pero bueno, mapas desglosados por, si quieren, no sé si es intención, Freddy, después que veamos esto en particular, en alguna otra clase, pero bueno, son mapas que maneja la Red Argentina de Reservas Privadas, que se los estuvo entregando la Nación, porque la Nación no tenía estos datos sistematizados, esto fue parte de un convenio de colaboración recíproca, porque claro, al CIFAP, el CIFAP, la provincia no le informa la conservación privada en sus territorios, pero bueno, es en un país en donde el 80% de su territorio está en manos privadas, realmente relegar a un sector tan marginal a estas iniciativas de conservación es realmente una picardía. Esas son algunas de las funciones para las cuales se piensa la conservación privada, no intenta reemplazar a la conservación pública, sino conectar, sino representar biomas que están subrepresentados, tiene sí una voluntad de aumentar la superficie, y lo más interesante quizás para entender en esto de la conservación privada es esta figura de... ¿Se acuerdan cuando leímos las metas de Aichi? Que hablaba de otras medidas de conservación basadas en áreas. Bueno, la definición de las protegidas es muy compleja y es muy estricta. Y en materia de conservación privada, no toda iniciativa de conservación privada es un área protegida conforme a la definición de UICN. Entonces, lo que se está hablando hoy en la literatura mundial... Estos son fotitos de la red. Lo que se habla hoy en la literatura de UICN es de las OMECs, ¿no? Estas otras medidas de conservación estratégicas para conservar áreas. ¿Qué significa esto? Que se ha advertido a nivel mundial de que hay un montón de espacios, hay una gran superficie protegida, pero que no está organizada ni responde a una definición de las protegidas, que no tiene reconocimiento legal, que no tiene compromisos a perpetuidad, pero sin embargo
se conserva la naturaleza igual, ¿no? Entonces, estas OMEX, que es el gran desafío de identificación que hoy tiene esta base de datos mundial que les comentaba, la WDPA, está poniendo el foco en esto, ¿no? Esos lugares donde se conserva, a pesar de que el principal objetivo no sea la conservación. ¿Sí? Pensemos en un área cargada de molinos eólicos, ¿sí? Un parque eólico, pero abajo alberga una biodiversidad que no se da en un campo de explotación de granos. Bueno, ¿qué hacemos con estas áreas? ¿Son áreas protegidas? ¿No lo son? ¿Las consideramos o no las consideramos? ¿Cómo impacta eso en las superficies de conservación a nivel mundial? Bueno, son los actuales desafíos que se está debatiendo la literatura y las organizaciones internacionales que este año, bueno, no lo han podido llevar adelante por lo de la pandemia. Así que bueno, corriendo, estoy transpirando. Pero bueno, llegamos al final. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Yo sé que era un tema amplio, pero bueno, también tenemos la limitación de la cantidad de contenidos que tenemos que abordar en la materia. Yo, sinceramente, lo reitero, como al principio de la clase, son quizás los que más me gustan. Pero es tanto lo que tenemos que ver en un cuatrimestre y con una carga horaria máxima como la que tenemos asignada, que algunas cosas las pasamos a vuelo de pájaro. Pero bueno, yo te agradezco en nombre de toda la cátedra y de los alumnos, y por supuesto los que los van a ver fuera de horario, que sé que son muchos, por una cuestión de comodidad. Así que como siempre, Ariel, te agradezco profundamente, bueno, y sé que te vamos a invitar pronto de nuevo para cualquier otro tema. Muchísimas gracias. Profesor, disculpe. Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿a mí preguntás a Méndez? Sí, quería saber si el power que pasó el profesor lo va a subir al campus, que va a estar disponible para que lo podamos ver completo. Por mi parte, bueno, ningún problema. Después lo comparto con Ariel, porque no sé, Ariel, si lo tenés disponible como para compartir o no, después lo podemos arreglar eso. Sí, lo paso a PDF y sin ningún inconveniente. Bárbaro. Entonces después lo subo al campus, quedate tranquila y Natalia, y gracias por tu inquietud. Gracias, profesores. A quienes estén interesadas y interesados, sepan que vimos como, bueno, somos algunos son futuros abogados, hay una parte general y una parte especial. Apenas vimos la parte general con algunas referencias a la parte especial. Piensen que tratar parques nacionales es un universo en sí mismo, hablar de reservas de biosfera es una clase en sí misma, hablar de sitios Ramsar es otra clase en sí misma, hablar de conservación privada a mí lo que más me gusta es la conservación privada, y la dije en 3 minutos, pero bueno, quería que les queden los conceptos generales de esto de entender de que se conserva de distintas maneras. Una de las formas es unas áreas protegidas, pero es la única forma de conservación de la naturaleza, y que hoy el foco de la atención internacional está en pensar en conservación a escalas que excedan lo predial, que excedan el espacio geográficamente definido, y pensemos más en figuras de corte de paisaje o de modelos de conservación integrados a producción. Sí, en eso está hoy la literatura, porque conservando con áreas protegidas no vamos a lograr que este planeta siga funcionando. Nada más que eso. Que a disposición lo que necesiten. Bueno, Ariel, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, muy honrado con la visita de tus alumnos, que es cierto, me lo habías anticipado y no los recibí, así que luego al final de la clase es un privilegio contar contigo, bueno, y en el trabajo que hacemos permanentemente, en el instituto, en la cátedra, en todo lo que sea extensión. Bueno, y a los alumnos de la cátedra, nos vemos mañana a las 18:30 en la clase de la doctora García Minela. De vuelta, gracias Ariel, un abrazo, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe, adiós. Chao, chao.